Y ese es el Henares. Hace un momento hemos dejado atrás el Jarama, afluentes del Tajo, como usted sabe, Jarama, Guadarrama, Alberche, Guadiela, Tiertar, que si soy geógrafo o no, solamente profesor de geografía. No quisiera incurrir en la ridícula arrogancia de aquel profesor de filosofía que se tenía por filósofo. ¿Se imagina un modesto empleado de banca haciéndose llamar banquero? Ni siquiera soy ya profesor, lo fui. Abandoné mi profesión el día en el que me percaté de que la geografía remite necesariamente a la geología y esta a la astronomía. Digamos que fue una cuestión de conciencia, de honestidad intelectual. La primera lección del curso tenía que haber empezado así. La Tierra es uno de los 9 planetas que giran alrededor del Sol, el cual forma parte de una galaxia integrada por 100.000 millones de estrellas, la cual pertenece a un conjunto de varios de miles de millones de galaxias, las cuales... Ya comprende usted, mi ignorancia tenía el tamaño del universo. O más exactamente, el tamaño del universo menos esa parte infinitesimal que llamamos Tierra. Precisión esta, que significaría algo así como la eternidad menos un día. No pude soportar la evidencia de tal contraste entre mi ciencia y mi ignorancia. Renuncié a la cátedra. Mi mujer trató de disuadirme. No sé si porque sobreestimaba mis conocimientos o porque dudaba de mi aptitud para conseguir un nuevo trabajo. Al fin, todo se arregló satisfactoriamente. ¿De verdad le interesa la astronomía? Es fácil imaginar un discurso al revés, un cosmic zoom, que arrancase desde el otro extremo del mundo, que va atravesando las sucesivas nebulosas, se introduce al fin a nuestra galaxia y luego en el sistema solar, y acaba enfocado en este mínimo planeta, este continente que es Eurasia, esta península que es España, esta fértil vega de Henares que nosotros estamos cruzando ahora en tren a 90 km por hora. Imaginemos a alguien que viniera desde aquel remotísimo lugar moviéndose a una velocidad de 300.000 km por segundo. Solo en atravesar la Vía Láctea ha tardado 100.000 años. No tengo inconveniente de concederle una resistencia perfecta al vértigo, al envejecimiento y a los delirios de la vanidad. Concedámosle también una inteligencia notablemente superior a la nuestra, pero me pregunto, ¿cuál sería su primera impresión sobre la Tierra? ¿Qué podría conocer de sus habitantes? ¿Qué concepto se formaría de los seres humanos? Conste, a este respecto, que mis exigencias para una adecuada información sobre el hombre son también muy severas. La psicología remite a la neurología, esta a la biología, esta a la química y a la física, esta a la astronomía. Supongo que el camino inverso del conocimiento no resulta menos largo ni menos tortuoso. Insisto, ¿qué idea se formaría de los terrícolas nuestro visitante? Solo después de algún tiempo lograría distinguir entre un hombre y una mujer. ¿Cuánto tiempo iba a necesitar para distinguir a un chino de otro chino? Tras una investigación muy minuciosa, acabaría estableciendo alguna de esas aberrantes clasificaciones que tanto nos escandalizan. Los seres humanos se dividen en A. iracundos, B. ciclistas, C. los que se levantan muy temprano, D. los que forman parte de una manifestación, E. los monoteístas, F. los que cita Balzac, G. los de mediana edad, H. los editores y los nacidos en la provincia de Valladolid. Como puede ver, semejante clasificación, más que revelar algo acerca de los hombres, solo expresa el desconcierto de quien la formuló. En ella se ha limitado a enumerar particularidades, a destacar lo particular, justamente porque lo general le resulta demasiado extraño, porque lo que no puede entender es la condición humana como tal. Quiero decir que nuestro viajero quedaría más estupefacto ante lo que nosotros llamamos común que ante aquello otro que es singular, anormal o extraordinario. Encontraría mucho más sorprendente el hecho de que existan hombres que la supervivencia de un hombre nacido al sexto mes de gestación. Y en cierto modo no le falta razón. Debemos reconocer que es más asombroso hablar que hablar correctamente. Es más trágica la muerte en sí misma que la muerte en carretera. El simple hecho de tener narices, afirmaba Chesterton, es de por sí más cómico que el tener una nariz de berenjena. No me negará usted, señor, que nuestra constitución facial corre parejas con nuestra debilidad mental. Dicho sea con el debido respeto y salvando todas las excepciones, algún visitante con mayor capacidad de síntesis podrá catalogar a los humanos en 3 grandes grupos: los que son tontos, los que tienen cara de tontos y los que parece que tienen cara de tontos. Pero esto es lo de menos. Yo quería ahora resaltar otra cosa.
Yo quería señalar que lo individual, antes que nada, remite necesariamente a lo genérico. Por ejemplo, ¿cómo entender el cambio de mentalidad del presidente González, que ha evolucionado desde su rechazo a la OTAN hasta la más fervorosa adhesión, sin antes comprender la evolución del género humano? Aquella evolución desde la infalibilidad de los instintos animales hasta los titubeos propios de la razón. Por favor, entiéndame. Nada más lejos de mí que el deseo de entablar una discusión política. Como entretenimiento prefiero el parchís, por su mayor carga emocional. Tampoco quisiera parecer que me desintereso del tema, solo trato de ser objetivo, solo intento recuperar nuestro punto de vista sideral. ¿No cree usted que nos haría falta a todos una mayor amplitud de miras? Tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia, antes que alianzas convenientes o nefastas, son simplemente fenómenos muy aldeanos, muy municipales. Pongámonos en el lugar de nuestro observador extraterrestre. Fíjese, una palabra que es toda una definición, pero no una definición sobre él, que sería muy pobre, pues equivaldría a definir a un español como no canadiense, sino principalmente una definición involuntaria acerca de nosotros mismos. La voz extraterrestre, más que expresar su identidad, revela la nuestra, revela nuestra dependencia del planeta Tierra. Se trata de un planeta menor, que gira en torno a un sol secundario situado en la periferia de una galaxia insignificante. Ahora trate de localizar ahí el margen de actuación que corresponde al presidente González. Pero permítame que me presente, mi nombre es Javier Montesinos Olcos, para servirle. Deiro ha dicho, encantado. Usted sabe, señor Deiro, que la circunferencia terrestre mide apenas 40.000 kilómetros. No digo que sea una pequeña cantidad, ni tampoco grande, todo es relativo. Australia es una isla o un continente, todo es relativo. Cualquier distancia entre dos puntos de la Tierra puede resultar enorme para un exiliado, para un usuario de la REFNE o para un enamorado que fuera al encuentro de su amada. De Madrid a Barcelona tenemos más de 600 kilómetros, una enormidad, efectivamente. ¿Recuerda cuánto mide nuestra galaxia? 100.000 años luz. ¿Y el sistema de galaxias al que ella pertenece? 3.000 millones de años luz. Traducidas a kilómetros, estas cifras suelen constituir un buen test. Quienes no se marean ante ellas, como los que no se asustan ante la idea de la muerte, no es por entereza de espíritu, sino por falta de imaginación. Pues bien, nosotros confinados en un planeta menor que gira alrededor de una minúscula estrella, hemos dado en definir la astronomía como ciencia que tiene por objeto el estudio del universo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué puede saber del arte gótico una hormiga que vive alojada entre dos sillares del pórtico de la Catedral de Reims? La misma pregunta cabría ser referida a nuestro visitante extraterrestre, y lo más probable es que cometa un error de carácter inverso. Tendería a creer que el gótico de Reims pertenece a la Edad de Piedra. Imaginemos que ha sido comisionado para redactar un informe sobre los habitantes de este planeta. Inevitablemente pensamos en el clásico libro de viajes, cuya nota más destacada suele ser el asombro, la sorpresa del viajero ante los usos y costumbres del país que visita. Tal asombro, en cuanto revelador de una falta de experiencia, denota siempre una cierta ingenuidad, real o fingida. Acuérdese de Voltaire, acuérdese de Cándido, Cándido con la candidez. Una revista satírica, de gran difusión en Alemania, llevaba por título Simplicissimus. El viajero no debe limitarse a observar y anotar. A menudo tendrá que hacer preguntas, que necesariamente han de resultar ingenuas. ¿Eran ingenuas las preguntas que hacía Sócrates por la calle? Decíamos que Sócrates practicaba la ironía, y la palabra ironía significa literalmente simulación, ocultar que se sabe, fingir que no se sabe. Pero el asombro del filósofo, ¿era fingido o era sincero? Me gustaría tenerlo como compañero de vagón, sentado ahí enfrente. ¿Por qué están ustedes tan ansiosos de llegar a su destino? ¿Qué significa ganar tiempo? ¿Es el tiempo algo real o nada más una connotación de lo real? ¿Y por qué llevan esos tres botones en la bocamanga de la chaqueta? Mucho me temo, amigo, que el asombro sea no solo el principio de la filosofía, sino también el final. Se supone que el visitante marciano quedaría anonadado por el asombro. Su estupor sería absoluto. Total, mucho mayor al que pudo sentir Sócrates al visitar Corinto por primera vez. ¿Por qué ingieren ustedes objetos crudos o cocidos por la boca? ¿Por qué se pasan la noche con los ojos cerrados y la habitación está a oscuras? ¿Por qué siempre que 11 individuos desean meter un balón en una portería, inmediatamente acuden otros 11 para impedirlo?
Prefiero imaginármelo cuando llevase ya 15 o 20 días viviendo entre nosotros, ya he intuido oscuramente la relación media entre causa y efecto, pero no siempre acierta a colocar las fichas. Sabe que la desigualdad económica origina disturbios, sabe que los disturbios no están permitidos y sabe que los hombres se reproducen sexualmente. De estos tres datos se extrae enseguida una conclusión. Para evitar dichos disturbios, para suprimir esa desigualdad económica, bastaría que los pobres engendrasen solo varones y los ricos solo hembras. ¿Y qué decir del problema de la sanidad pública? A nuestro atónito observador se le ocurren inmediatamente dos medidas muy elementales. Que el gobierno prohíba a los ciudadanos caer enfermos o que dé trabajo a los médicos en paro. Es evidente que, sin querer o queriendo, el visitante acabará elaborando un informe humorístico. Solo hace falta que su testimonio sea veraz. ¿Comprende, señor Deiro, lo que quiero decirle? El humor no es otra cosa que objetividad, con tal que la observación de los fenómenos humanos se lleve a cabo desde una distancia suficiente. Siempre es menester cierta perspectiva para abarcar bien un asunto, para verlo de manera adecuada. No se puede escribir correctamente sobre el vino cuando uno está borracho, ni sobre el matrimonio cuando uno está casado. El género del humor exige su propia distancia. Nadie mejor dotado para esta especialidad que un extraterrestre, un eremita o un sujeto dedicado a meditar sobre la fugacidad de las cosas humanas. Dígame, ¿qué significa la gestión actual del alcalde de Jaén dentro de la historia de Occidente? ¿Cuál ha sido la influencia del liberalismo alemán en la evolución de la galaxia solar? He aquí dos posibles páginas de humor. El humor como catalejo, entiéndame. No se trata de quitar importancia, sino al revés, de conceder a cada cosa exactamente la importancia que merece. Si bien, dentro de un contexto lo bastante amplio, lejos de menospreciar nada, hay que justipreciarlo todo. Sentido del humor equivale a sentido de la exactitud. Si calculamos en un año la edad de la Tierra, la historia del género humano no llega a 120 minutos, y por lo tanto, la vida de cualquier hombre apenas representa una fracción de milésima de segundo. Pues bien, el humor nunca desdeñará a esa fracción como insignificante. Antes, al contrario, intentará apreciarla lo más rigurosamente posible. Tenía razón Perich. Es preferible caerse del piso 25 de un edificio a caerse del piso 15. Se vive más tiempo. Reconozco que el humor supone casi siempre una depreciación o rebajamiento. Pero esto sucede precisamente porque antes se ha dado una inflación indebida. El hombre, centro del cosmos. No me extraña que Pirandello considerase a Copérnico como uno de los mayores humoristas. Sin embargo, este se limitó a tirar de regla y cartabón, y a registrar lo que veía. Solo a base de números, mediante una gran precisión, demostró la orgullosa imagen que el hombre se había forjado de sí mismo. Lo que ocurre es que todos seguimos siendo, en lo íntimo del corazón, ptolemaicos impertinentes. La moral católica ganaría un gran prestigio si se atreviese a denunciar las muchas herejías cosmológicas que infectan nuestra sociedad. Usted sin duda conoce las obras de Swift, celebrado mundialmente como maestro de la sátira. ¿Qué hizo para merecer semejante fama? No hizo otra cosa que proseguir la tarea iniciada por Copérnico. En los viajes de Gulliver describe las luchas intestinas de su tiempo como lo que en realidad eran, las ridículas peleas entre liliputienses. El humor posee el sentido de la medida. Dios mío, tú sabes que soy un pobre liliputiense. ¡Oh, qué magnífica plegaria! El humor fustiga nuestra ibris, el pecado nefando, el pecado de soberbia. El humor restablece las auténticas dimensiones del humano. ¿Qué es una bandera? Una pieza de tela de 2 metros por 1,20. ¿Qué es el honor? Una palabra bisílaba. ¿Qué es el parlamento? Un lugar donde se habla. ¿Qué es un canciller? El encargado de la cancela o portal. Con frecuencia las etimologías nos revelan la pobreza y los orígenes, la miseria de una cuna deliberadamente olvidada, pero el proceso es mucho más general y más radical. ¿Qué es un planeta? Un cuerpo celeste no luminoso que gira alrededor del Sol. Normalmente, pues, resultará un humor deflacionista y castigador, ya que marca el contraste entre lo ideal y lo real, efectúa la transición de lo astronómico a lo municipal. Señala una incongruencia de carácter dependiente. Nuestra sorpresa, esencial al ejercicio humorístico, es casi siempre hacia abajo. Nos hace sentir al parto de los montes. El humor desmitifica, practica el realismo. Me gusta este tipo de humor, seco, lúcido y lacónico. No he dicho amargo, sino seco, como el Jerez. Observe usted que el verdadero humor,
El humor eficaz dice la verdad y nada más que la verdad. Nunca exagera, no tiene necesidad de hacerlo. Si lo hiciera, se desacreditaría. Es el flaco servicio de algunos superlativos. Cuando se dice de un objeto que es muy redondo, deducimos que no es propiamente redondo. Si alguien se presenta como ilustrísimo, deducimos que no llega a ilustre. El humor dice solo la verdad. Se limita a despojar las cosas de sus ropajes para mostrarlas tal y como son. Amor se escribe sin H. Quevedo definía la sátira como simple enunciación de verdades desnudas. Tampoco hay por qué llegar a tales extremos. ¿Desnudez total? El humor ama los matices. Le voy a contar una anécdota de Juan 23, aquel papa con alma de campesino socarrón, aquel aldeano con alma de párroco universal. En una audiencia concedida a la Plaza Mayor del Ejército Italiano estaba presente Monseñor Pintonello, obispo castrense con rango de general. Cuando éste iba a arrodillarse para besarle el anillo, el papa lo impidió. Se cuadró ante él y saludó: «Sargento Rocanelli, a sus órdenes, mi general». El papa podía haberse presentado como simple mortal, incluso como pecador, lo cual también cierto y hubiese demostrado una mayor humildad, una renuncia completa a todos sus títulos de vanagloria. Sin embargo, prefirió exhibir públicamente su título de sargento. Este matiz, estos decimales, pertenecen a la minuciosa evaluación del humor. El humor, repito, consiste en decir la verdad. Usted sabe que hay individuos a quienes no hace falta insultarlos, basta con describirlos. No creo que tenga nada que ver el humor con los insultos, salvo el uso insultante que se quiera hacer de él. Cosa tan impropia y a la vez tan posible como usar un catalejo para golpear a alguien. Por otra parte, no se puede restringir el humor a la descripción de unos pocos individuos especialmente expuestos al ridículo. Miradas a una distancia suficiente, sideral, las diferencias se desvanecen hasta difundirse en unas cualidades genéricas, comunes, propias de la especie. El verdadero blanco del humor será siempre el ser humano como tal, y su verdadero tema, la condición humana como tal. Hay un humor rastrero, que emplea el microscopio. Solo nos permite ver la verruga del señor Ramírez. En cambio, el humor genuino, después de situarse a una debida distancia, utilizará el telescopio para revelarnos la estatura completa del señor Ramírez, que es exactamente la misma del Papa de Roma. El hombre, un bípedo implume, racional, locuaz, melancólico y jactancioso, capaz de robar el fuego a los dioses para luego incendiar su propio pajar. La caricatura me parece un arte noblísimo. Ha existido siempre. Se conservan excelentes muestras de la época romana y otras pertenecientes a las tumbas egipcias de Luxor. El arte de la caricatura consiste en simplificar, eliminando lo accesorio y resaltando lo principal. Por su propia naturaleza tan diversa, un extraterrestre está singularmente capacitado para percibir aquello en el que el ser humano es más característico, haciendo caso omiso de los detalles secundarios. Para producir humor, no necesitará exagerar o recargar por su cuenta el informe, solo debe suprimir lo accesorio. El resultado tendrá cierto énfasis, lo sé, pero ello contribuirá a una mayor objetividad, a una mayor fidelidad. Lo mismo que cuando se consigue liberar de todo ruido la información grabada en una cinta. ¿Ha observado usted que la caricatura de un pato se le parece más que cualquier fotografía? El humor es lo contrario de la desfiguración. Si alguien describe las cosas humanas tal y como son, inevitablemente hará humor. Un humorista se quejaba de que nuestro mundo actual es tan disparatado, que resulta muy difícil competir con él. ¿Y por qué habría de competir? Que se limite a dar testimonio de lo que ve. Debe saber que todo cuanto él puede imaginar ha ocurrido ya. Todo cuanto sucede en las películas es fruto de la imaginación, lo cual quiere decir que todo ello es perfectamente imaginable.